Recibimos a tres andaluces que tienen, bueno, mentes privilegiadas, que puestos a pensar llegan muchísimo más allá, y eso yo creo que es un orgullo, nos hace, nos enriquece a todos. Hablamos ya con nuestro primer invitado, se llama José Antonio Aguilera. Buenos días. Bienvenido, José Antonio. José Antonio ha pasado de ser electricista a ser inventor. Sí. Porque, José Antonio, tú cuando te preguntan tu profesión, ¿tú qué dices? ¿Electricista o ya has dejado de momento y eres inventor? Tú eres inventor. Inventado. Y claro, ¿y qué añaden? ¿Pues pasarás más hambre que un perrillo chico o no? Sí, la mayoría piensa eso, que de esto no se puede vivir y sí, que estamos un poquillo medio locos. Es que solo tienes 30 años. Sí. Y digo la edad porque con solo 30 años ya tienes dos empresas, estás a puntito de montar una más y estás dando de comer a mucha familia. Hombre, has creado muchos puestos de trabajo. Yo creo que Griñán tiene que darte un premio, te lo digo de verdad. No, en serio. La verdad es que sí. Una cosa, lo tuyo te viene desde pequeño. Sí. Porque un día, ¿qué inventaste para tu padre? Para mi padre, quería hacerse una abonadora. Sí, y atención. ¿Y qué? Y costaba mucho dinero. Y entonces lo que hice fue fabricársela. Y no te preocupes, yo te la hago. Cogí un barril de cerveza, una olla express vieja, que se le quemó el culo, se la puse y con eso ya estuvimos abonando el huerto. Y funcionaba perfectamente. Sí, claro. ¿Y tu padre, loco contigo? Hombre. ¿Y a tu madre? ¿Qué le inventaste? Mi madre, ¿qué le ideaste a tu madre? A mi madre me puso cuando chiquitillo a darle a la máquina a picar carne. Sí. Digo, esto no me gusta a mí. Y se estropeó una lavadora en mi casa y le acoplé el motor y empezó la máquina a picar carne e incluso a llenar con la velocidad de lavado y de centrifugado. Tenía los dos motores. Más chico el cachillo, madre. Maravilloso. Y esto era chico, vamos. Sí, sí. Y luego, con 14 años, un día te pones debajo de un trono aquí en Málaga. No. ¿Y qué observa? No. En mi pueblo y me metieron. Vale, y entonces, ¿qué te pasó? ¿Qué observaste debajo del trono? Yo iba chiquitillo, llevando la pica, sí, y llegó un niño y dice, niño, métete, que nos falta uno. Y me metió debajo del trono. Y yo era artillo, y los, sí, que había, el que había como yo de harto se me agachaba. Y sí, se me venía mi torpeso. Digo, mete el hombro. Y ya me di yo cuenta, digo, esto hay que inventar lo que sea que reparta el peso. Sí. Y empezamos a dar vueltas hasta que conocí un hombre que sabía, sí, el tema de las patentes. Hicimos una patente, sí, y sacamos el producto. Además, lo estamos viendo ahí detrás. O sea, que tú viste que debajo del trono se escaqueaba más de uno. Sí, sí. Y tú dijiste, no, vamos a repartir, vamos a llevarnos bien, señores. Entonces ideaste estas almohadillas. Sí. Sí, a ver. Son así. Aprieta. Está blandita, estoy, ¿no? Blandito. Esto aprieta, es blandito. Aprieta, sí, deja apretarlo, ¿ves? ¿Ves cómo te se infla? Ah, claro, claro. El aire pasa por su interior y, sí, y el peso es el que equilibra la diferencia de altura y de niveles del terreno. Y esto sirve tanto para tronos como para pasos. Sí. Es decir, que toda Andalucía, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Pueden? Y fuera de Andalucía. También, hombre, claro, claro que sí. Y entonces, a ver, porque has traído además un trono pequeñín, ¿no? Sí. Si tú metes el hombro para aquí. Sí. Más para adelante. Más para adelante. ¿Dónde tiene que quedar esta primera nueva? Más para adelante. Más para adelante. Ahí. Ah, tiene que estar ahí, justo aquí. Sí. Oye, este me quita a mí la migraña hoy. Mira, sí. Si yo aprieto, ¿lo ves cómo pasa el aire para ti? Ah, es verdad. Lo noto como si fuera un globo duro que se hincha, ¿no? Que recibe el aire. Sí. Ay, y no se clava, claro, porque lo que es normal, sí, es sin armadilla y, sí, se acaba clavando. Y esto el hombro se amolda. Por mucho que te pongas lo que tú quieras, eso te machaca el hombro, que es por lo que se escaquea alguno, ¿no? Intenta como que parece que va, pero se escaquea un poquillo. De esta manera no hay problema. Nada. Se reparte perfectamente el peso entre todos. Y otra ventaja que tiene, que al amordarse, sí, esto se blando, sí, cogemos más superficie de apoyo con el hombro. Y entonces, ah, la presión por centímetro cuadrado la dividimos entre menos de 5. Tú me has dicho que esto es un líquido, efectivamente, ¿no? Que le, sí, has dicho que se llama ¿cómo? Es como un reo espesante. Ah, eso sí. Vamos, es como si fuera el nombre de una colonia, lo mismo. Bueno, entonces yo, ¿ahora qué hago con esto? ¿Haz el palo más fuerte? A ver. Y pegar un golpe. Más fuerte. Bueno, es que ¿te das cuenta cómo más es verdad. Se pone como muy duro. Sí, mira, aquí lo puedes ver también. A ver. Esto es lo mismo, pero más blando, ¿lo ves? Sí. Un material como blando. Si fuera un, sí, chicle. ¿Y esto para qué sirve? ¿Este invento, esto qué es? Si tiras esto al suelo, ¿qué, sí, pasa? Ay, yo qué sé, pues sabrás tú. Yo qué sé, a ver qué. Tú no, tiras, no te asustes. ¿No? Mira. Uy. Ay, se ha puesto duro, espérate. Esto es blando, esto es como eso, como un chicle. Sí, esto es como un chicle, como una. Es un poco como, ¿cómo se llama lo que los niños? Plastilina. La plastilina
un pelín más duro que la plastilina, ¿no? Entonces yo ahora esto lo tiro, que está hablando... ¡Uy! ¡Uy, por Dios! ¡Uy, por Dios! Y se pone... Y es que suena como si fuera una pelota dura. Sí. ¿Y por qué, hijo? Por ese comportamiento que tienen estos líquidos. La viscosidad aumenta dependiendo del golpe que se le pegue. Y eso ¿y es lo que hicimos para... Ah, entonces, ¿qué pasa? Esto es un badén blandito, ¿tú lo ves? Un badén blandito, sí. ¿Tú lo pisas? Vale, cuando esto coche... es como líquido. Este líquido, ese líquido está aquí. Además, tú con este invento has recibido muchos premios. Sí. Uno de ellos, el más importante, es al mejor invento en seguridad vial internacional. Sí. José Antonio, creo que ya tiene que estar culpado. Y tú mismo, hijo. Entonces, bueno, este líquido blandito está aquí dentro. Sí. Pasa el coche a velocidad normal, la permitida, la... Y el esto líquido sigue igual, el líquido... Se desplaza como si fuera un líquido y igual pierde la altura. El coche, ¿lo ves? Vale. Llegaría al suelo. Fenomenal. Pero si pasamos a más velocidad de la que está diseñado el badén... A más rápida, a más velocidad, ¿qué pasa? Que se endurece como esto. Sí, entonces... ¿cómo pégale un zapatazo fuerte, fuerte. Zapatazo, espera, voy a quitar el taco. A ver si voy a romper una pierna. ¡Espérate! Ahorita... <¿Ya? risa> ¡Es verdad, está duro! Es verdad. Oh, bueno, un tobillo me lo ha abierto, fijo. Vaya, por Dios, espera, hijo, ayúdame. Perdona, Leonor, que lo cojo del brazo, no por nada, si pues no me puedo subir al tacón. Uy, bueno, esto es increíble, claro, no me extraña que te lo quieran quitar de la mano. Bueno, ahora estarán haciendo números y cosas, claro. No, estamos en el desarrollo, queremos empezar a principios de año ya a vender estos tipos de badanes, pero en parking. A ver, háblanos del primero. Yo voy a hacer una cosa, es que yo tengo esa manía, que según me pongo a hablar digo, ay, por Dios, voy a ver por aquí dónde lo tengo. Ay, ¿no te ha pasado a ti que estás en casa? Y dice, voy a poner el regalito de la prima, que ayer fue su santo, voy a llevarle el regalito. Ay, tengo el papelito. Y dice, ¿dónde está la cabecilla de esto? Y empiezo con la uñilla y no hay manera, pa'lante, para atrás, nada, claro. Y esto mismo pasaría en el trabajo donde ella trabajaba, Pilar, y de repente ideó algo alucinante y tus amigos ya, tus compañeros dijeron, tienes que patentarlo. ¿Qué ideaste exactamente? Pues porque eso yo no me ocurrió lo que a ti. Entonces lo vi en la cabeza, digo, a ver si alguien que inventaba una, entonces que tenga una ranura y un pico para cortarlo, porque veo que de momento pica con los bolígrafos, con un cúter. Sí. Entonces pues... ¿Cómo se llama tu invento? Se llama pues el escorpión picacelo. ¿Picacelo, escorpión o escorpión picacelo? El escorpión picacelo o picacelo. Porque tiene forma de escorpión. Con un aguijón, ¿qué es lo que pica? Que es, mira. Y por el cuerpo del aguijón, del escorpión es por donde está. Y así nunca ve, uy, ya he dado con él, uy, cuando te enganche te vas a enterar. Y digo yo que con este sistema ya, con este invento tuyo, pues ya no tenemos problema. Pues ya nunca más se vuelve a pegar al... De darle vueltas y vueltas y vueltas. Así. Y ya se queda siempre pegado ahí. ¡Qué fácil! Tú lo ves ahora mismo aquí y dices, pero sí, qué fácil, pero si esto no tiene nada, ¿qué no va a tener? Pues ella que le echó muchas horas pensando, también para vale que para, los demás, a ver... Sí, vale para embalar, por ejemplo, pues en una caja, embalas, das todas las vueltas que quieras y luego... Y con el aguijón... Desembalas, abres la caja... ¡Uy, por Dios! Y también tiene desembalaje, pero bueno... Y tus compañeros te animaron, ¿no? Me animaron, bueno, en realidad fabriqué el chiquitillo, que es el que más, el que tenemos en la oficina. Claro, es que hay distintos tamaños. Lo hice aquí... con un disquete, abrí el cajón y con una chapita de estas de los antiguos disquetes, que tiene una ranura, ¿te acuerdas? Sí, a ver, Entonces con unas tijeras le hice la forma y así estuvimos mucho tiempo. Claro. Hasta acá. Fíjate. ¿Ves? Sí, vamos a hacerlo despacito para que simplemente nuestra gente en casa lo vean tranquilamente. Lo dejas que gire y luego... Siempre se queda ahí. Muy bien. Otro invento. Otro invento. Una sombrilla. Ha inventado una sombrilla para las bicicletas. Vamos a acercarnos, por favor. Sí. A ver. Yo siempre voy en bici en las ciudades, mi medio de transporte. Entonces, pues a veces te asustas con el tráfico y esto permite que no te asustes más con el tráfico. Esto es una sombrilla. Sí. Que... Una sombrilla normal. Sí. Sí, es como un paragüita, Un paragüita o cualquier otro. Entonces lo abres y simplemente te subes y lo llevas aquí así. Y vas perfecto. Y luego gira hacia atrás y sigue señalizando, porque el problema es que es la señalización. Esto sería de material reflectante como los chalecos. Sí, 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 sí. Y gira hacia atrás y vas siempre señalizando en el tráfico y te vende el de lejos. Y este ya lo has patentado. ¿No es así? Sé que están interesados, el Departamento de Movilidad del Hospital Virgen de las Nieves ya se ha interesado por esta sombrilla. Sí, ellos ¿no tienen una flota de bicicletas, ellos están fomentando el uso de la bicicleta en el personal sanitario. Sí. Y bueno, les pareció una buena idea para la publicidad del hospital. Porque tú tenías, te iluminaste, tú tenías una molestia, ¿no? Exactamente, yo tenía una molestia. Tú tenías hemorroides. Vamos a decir, o almorrana, que llama la gente, no pasa nada. Sí, con fases más o menos agudas, pero claro, efectivamente, debido a mi trabajo... Que uno no puede ni sentarse por mucho del rosco,
o el flotadorcillo chico, ¿no? Y entonces, ¿tú qué pensaste? Pues yo pensé que, claro, poner un rosco de esos en un asiento siempre incita un poquito a la chanza, a la risa, ¿no? Sí. Los roscos esos aparatosos. Entonces yo pensé que lo que había que hacer era idear un sistema en el que se pusiera en un asiento y fuera prácticamente desapercibido. Sí. Ese sistema no es ni más ni menos que unas placas de goma espuma que puede ser de más o menos densidad. Sí, más ancho, más estrecho. Sí. De tal forma que se puedan separar, se pueda tirar para adelante, se pueda tirar para atrás, juntarlo. Según tu molestia, exactamente, tú lo adaptas según a tu la molestia. Molestia, según la anatomía de la persona, claro, claro. Porque todas las personas no tienen la misma. Todos los culetes los tenemos iguales, ¿no? Exactamente. La verdad. Pues entonces, esto tiene aquí unos rebordes. Sí, no te acerques al micrófono porque más que reborde va a tener un ruido horrible. Bueno, pues entonces ya está. Sí. Esto tiene aquí unos rebordes, es que claro, unos rebordes que se puede hundir. Y entonces ya esto le da una elasticidad y es más cómodo. Bueno, pues todo esto va embutido en esa tela que en una tela. Sí. En una tela y entonces ya están prácticamente aquí los dos, como se está viendo efectivamente aquí está y el entonces hueco. Esto ya prácticamente puesto en un asiento, bien en una oficina. Sí. Bien, por ejemplo, una persona vaya en un avión incluso, Es que esto en principio se ve que es un cojín normal. Un cojíncito que tú lo llevas en alguna entonces bolsita, ya la gente no tiene la fatiga esta de decir, claro, pues, sabe, qué vergüenza, claro, cómo saco yo el rosco, porque claro. Siempre se avergüenza uno de esas cosas. Pero que siempre pasa y fíjate qué tontería, cuando es una cosa para uno estar mejor, pero te da un poco como de vergüenza muchas veces, exactamente, ¿no? Sí, esa es la cosa que da vergüenza. Y que el otro de al lado se ríe. Exactamente, siempre se ríe uno. ¿Y uno necesita ponerse a pensar e inventar porque tienes una razón para hacerlo, tienes un problema? Normalmente yo las cosas que yo así he ido un poquitito ha sido precisamente porque he tenido ese problema, ¿no? Sí. Entonces, concretamente, pues un problema que a mí me ha dado lata, ¿no?, debido a mi trabajo, pero luego ya posteriormente, pues con este problema me he tirado horas y horas y horas sentado y no ha habido ningún problema. Lógicamente, ¿esto qué pasa? Esto, como ya lo he dicho, es que pasa desapercibido, que es para mí la principal particularidad que tiene. Porque, claro, esto lo puede poner en una oficina y nadie se sabe que esa persona que tienes tiene, tú ni que te que esa pasa persona esto. Tiene ese defectillo. Claro. ¿Y se está vendiendo ya? Pues no, no se ¿o gente está vendiendo interesada? Todavía. Bueno, esto yo lo he hecho, lo he fabricado y en plan experimental, pues lo he dado a unas cuantas ortopedias de allí de Granada. Ajá. Y parece ser que se vende con cierta facilidad. Que está gustando. Exactamente. Que es muy práctico. Claro. ¿Y qué has pensado en todo? En la estética y en claro, todo. Claro, la estética y en la comodidad. Y en el disimulo, particularmente. Y en la necesidad, ¿no? Luego esto se puede doblar así, cualquier persona. Eso lo puede llevar a un autobús, si va a ser un viaje largo. Se lo puede llevar a un avión. Sí. Se lo puede meter debajo del brazo y nadie sabe. Y ya está, y pasa desapercibido. Tienes razón. Otra cosita.